Buenas tardes, amigo. Aquí estoy acondicionando una réplica Meyer. Estoy haciendo el proceso como cuenta Meyer. Aquí está el acondicionamiento. Y ahora voy por el tercer paso, que es 15 minutos con 1,5 amperios y 3 voltios. Estoy consiguiéndolo gracias a un capacitador de 25 UF, diodo puente rectificador. Tenemos 3 voltios. Tenemos 1,5 amperios, que es lo que me impide, durante 15 minutos. Y aquí está la producción. No está mal. Voy a hacer vídeos cortitos para intentar de hacerlo con todos los procesos que voy a desarrollar. La voy a intentar de acondicionar tal como dice los entendidos, porque yo de esto entiendo poco, pero vamos, voy a intentar. Voy a dar toda la información que salga de este estudio que estoy haciendo. A ver si es verdad que cuando la condiciones consume mucho menos de lo que está consumiendo ahora. Bueno, comenzamos con la cuarta fase del acondicionamiento. Tenemos dos capacitadores, uno de 25 UF y uno de 10 UF, para conseguir un amperaje de 2,1, 2,2, 2,1, que lo que me pide son 2 amperios durante 10 minutos, ¿vale? Esto es lo que me pide. Y yo estoy con 4 voltios, 2,2 amperios, y tengo que estar durante 10 minutos. Y la producción de hidrógeno fue la B. Y la está ahí. Yo voy a intentar hacerlo paso a paso y colocar todos los vídeos uno detrás de otro. Este será el segundo vídeo, que es el cuarto acondicionamiento. El cuarto proceso de acondicionamiento. Y son 6. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con el tercer vídeo y estamos acondicionándolo 5 minutos con 2,5 amperios con un capacitador de 39 UF. Nos está dando 2,4 amperios, deberíamos de tener 2,5, pero no nos lo da. Tenemos puesto un capacitador de 25 UF y otro de 14 UF. En suma 39. Continuamos con 4 voltios y es la quinta prueba de acondicionamiento. Son 25 minutos, 2,5 amperios, 5 minutos y 15 de descanso. Bien, ahora ya tenemos 2,5. Estamos consiguiendo 2,5 durante 5 minutos. Y aquí tenemos la producción de hidrógeno. Voy a ponerme para acá para que veáis todo el conjunto completo. Aquí no hay engaño.
Ahí tenemos el capacitador, un ventilador para refrigerarlo, las células. Y esto lo que estamos es acondicionando las células, ¿eh? Acondicionando los tubos Meyer. Y este acondicionamiento es de Rabbit y Layton. Lo he sacado de los archivos de Layton y de Rabbit. ¿Vale? Bien. Bueno, amigos, continuamos con la siguiente acondicionamiento, que es el sexto y el último. Son 150 a 120-150 segundos. Entonces estoy aquí controlándolo con un reloj y tengo 54 UF y me está dando 3,3 amperios, pero como no tengo menos, pues tiene que estar así. Y ahora estamos consumiendo 5 voltios. ¿Vale? El capacitador lo tenemos aquí. 3,2. 3,2, 3,3. Esta es la producción. ¿Veis? Va mejorando. Vamos a ver. Tenemos 90 segundos. Continuamos con 3,1 amperio, creo que se va a ajustar. 120 segundos. Le vamos a dar 150 y cortaremos. Nos hemos quedado en 3, vale. Esto se va ajustando, el solo va bajando. Empezó con 3,3 y ya tenemos 3,1. 5 voltios, 5 amperios, 5 voltios. ¿Eh? Y lo cortamos.